Lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzgan, se les juzgará. La medida que usen para medir lo usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: déjame sacarte la pelusa del ojo, mientras llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando varias recomendaciones de Jesús todavía en el Sermón del Monte, esta vez sobre el no juzgar al hermano. Jesús no solo quiere que no juzguemos mal e injustamente, nos invita a no juzgar en absoluto. La comparación que pone es muy plástica: la paja que logramos ver en el ojo de los demás y la enorme viga que no vemos en el nuestro. Claro que es exagerada, probablemente tomada de un refrán de la época, como era exagerada la diferencia entre los 10.000 talentos que le fueron perdonados a un siervo y los pocos denarios que él no supo condonar. El aviso es claro, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Si nuestra medida es de rigor exagerado, nos exponemos a que la empleen también contra nosotros. Si nuestra medida es de misericordia, también Dios nos tratará con misericordia. Es lo mismo que afirma la petición del Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces nos dedicamos a juzgar a nuestros semejantes? Juzgar significa actuar como jueces. Con frecuencia lo hacemos sin tener en la mano todos los datos de su actuación y sin darle ocasión de defenderse, sin escuchar sus explicaciones. Los defectos que tenemos nosotros no los vemos, pero sí la más pequeña paja en el ojo del vecino. Se nos podría acusar de ser hipócritas, como el fariseo que se gloriaba ante Dios de no ser como los demás, sino justo y cumplidor. Jesús nos enseña a ser tolerante, a no estar siempre criticando a los demás, a saber cerrar un ojo ante los defectos de nuestros familiares y vecinos, porque también ellos seguramente nos perdonan a nosotros, los que tenemos, y no nos los está echando en cara cada día. Las palabras de Jesús son una llamada de autoconocimiento. Quien se conoce bien puede comprender mejor a los demás. Y además, no con ese otro tema complementario sobre este aspecto que Jesús va a decir más adelante, es sobre la corrección fraterna. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video,
y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.